Buen día, amantes de la sabiduría, bienvenidos y bienvenidas al Jardín de la Filosofía. Hoy culminamos con el ciclo Beatrix, este ciclo de 4 videos donde hemos presentado a 4 mujeres de nombre Beatriz que cumplieron con el rol de inspirar y de transformar a quienes les rodeaban. El nombre Beatriz, como hemos dicho en cada uno de los videos, significa que da beatitud o que da felicidad y encarna este arquetipo de ascensión y de transformación. Y este justamente es el hilo conductor de este ciclo. Así que vamos a ir al cuarto, titulado Beatriz, Demian y Hermann Hesse. Les recomiendo que para aprovechar al 100% este video, traten de ver los anteriores. Acá arriba les dejo el enlace del video anterior, por lo menos. Hagamos un breve repaso del ciclo. En el primer video conocimos a la mística del siglo XIII, Beatriz de Nazaret, autora de Los 7 modos de amor. En el segundo nos introducimos en La Vita Nuova de Dante Alighieri, donde narra su amor platónico con Beatriz Portinari en tono místico. En el tercer video vimos una fuerte reverberación de la Beatrice de Dante en la pintura Beata Beatrix del artista inglés Dante Rossetti, que encuentra en su amada y musa Elizabeth Sidal la encarnación contemporánea del arquetipo Beatrix. Así que la Beatriz que vamos a conocer hoy es una Beatriz de la literatura, y aunque continúa esta hilación del amor místico que vimos en los anteriores videos, se mueve un poco de este lenguaje significado estrictamente religioso o cristiano. Además, la conexión de esta Beatriz con la anterior está dada por la pintura de Dante Gabriel Rossetti que vimos en el video pasado. Así que vamos a conocer a la nueva Beatriz. En el mismo parque donde había encontrado en el otoño a Alfons Beck, vi al comenzar la primavera, precisamente cuando los matorrales empezaban a ponerse verdes, a una muchacha que me llamó la atención. Quien narra es Emil Sinclair, el protagonista de la novela Demian, publicada por Hermann Hesse en 1919. Así aparece en el relato el arquetipo Beatrix, que a partir de allí lo transformará por completo. Vayamos entonces a la génesis y al contexto de la novela. Como en el mismo comienzo de la Divina Comedia de Dante, cuando escribe: en medio del camino de nuestra vida me encontré en un oscuro bosque donde la recta vía era perdida, Hermann Hesse se encontraba en 1917, con 40 años, atravesando una profunda crisis existencial. La novela, escrita en el otoño de ese año, en primera persona, es en gran medida autobiográfica y se puede trazar una cronología externa que acompaña a los cambios internos del individuo. Comienza cuando el protagonista tiene 10 años y se corresponde con esa parte de la temprana juventud del autor, la vida en el hogar, en una pequeña ciudad, la relación con su familia, sus problemas con las instituciones escolares, todo este enfrentamiento y conflicto entre dos mundos, el mundo de la luz y el mundo de la oscuridad. Pero luego hace un salto en la vida real de unos 20 años. Me explico, cuando leemos la novela la entendemos como un relato autobiográfico ininterrumpido de juventud, entre los 10 y los 20 años aproximadamente, cuando en realidad le está sumando vivencias e influencias que tuvo hasta los 40 años, que es cuando escribe justamente la novela. O sea que a la mitad de su vida, Hermann Hesse está expresando
a través de su obra, que había estado deambulando en la oscuridad y que se ha operado en él un renacimiento que lo mantiene en un estado juvenil, podríamos decirlo así. Y el momento clave de ese renacer está en la novela, en el capítulo 4, específicamente justo en el medio de la narración y en el medio de ese capítulo 4, ya que la novela tiene 8 capítulos y un prólogo. Sinclair está en el punto más bajo de la B corta, el que une la línea de descenso con la de ascenso. Y es hacia la mitad de ese capítulo entonces cuando encuentra a esa muchacha que le llama la atención. ¿Quién podría ser en la vida real esa muchacha que le inspiró el personaje de Beatriz? Una posible respuesta es que se trataba de Hilde Neuge Boren. Al margen el apellido, significa en alemán recién nacido o nuevo nacimiento. Hilde era una muchacha de unos 24 años cuando conoció personalmente a Hess. Y las circunstancias no fueron para nada casuales y son muy interesantes. En abril de 1915, Hesse, que residía en Berna para esa época, recibió una carta de una joven admiradora que había leído sus libros de poesía. Hesse empezaba a ser conocido ya para esa época. Ella simplemente quería relacionarse personalmente con él, ¿no? Por lo que le invita a pasar un tiempo en su casa, un sitio maravilloso en el sur de Suiza, en Locarno, en el monte Trinità, frente al lago Maggiore. Aunque su posición era acomodada y la villa señorial donde vive es bastante grande, ella había decidido vivir en un cobertizo sencillo en el jardín, cuidando el jardín, cultivando la huerta, caminando por las montañas, bañándose en el lago. O sea que llevaba una vida simple, fresca, pura y natural. Hesse duda al principio, la deja durmiendo a la carta, pero finalmente viaja al año siguiente, porque piensa reencontrarse con un amigo que había conocido exactamente en el mismo lugar o muy cerca de la casa de Hilde, que se llamaba Gustav Grasser, que era un reformista social que había conformado hacia 1900 con otro grupo de personas una suerte de utopía en el monte Verità, que era el monte que estaba justo al lado del monte Trinità donde vivía Hilde. Este grupo era muy particular, aborrecía la propiedad privada, eran pacifistas, eran vegetarianos, practicaban el nudismo, practicaban el arte, cultivaban la tierra, vestían de forma sencilla. Bueno, en otro video nos vamos a referir específicamente a esta agrupación. El tema es que Hesse había estado allí en 1907, había pasado por unos meses de vida ermitaña realmente, en una cueva, con el fin de purificarse, para dejar el alcohol y el tabaco y toda una vida oscura que había llegado a un punto límite. Ahora, 9 años después, 1916, estaba listo para volver a la buena senda. El reencuentro con Grasser y el comienzo de la amistad con Hilde marcan las bases de la historia de Demian. Se ha dicho que Grasser podría ser la inspiración para el personaje de Demian. Y esto no es todo. Luego de un colapso nervioso en la primavera de 1916, hacia abril, mayo de 1916, Hesse se va a enfrentar a su propia psiquis, realizando un tratamiento exitoso psicoterapéutico con el profesor Lang, que era un colaborador de Carl
Yum. También lee al mismo Yum y se contacta personalmente con el famoso psicólogo suizo. En el otoño de 1917, completamente renovado, escribe en pocas semanas la novela Demian. Y aunque no podamos corroborarlo al 100%, es probable que Hilde ciertamente lo haya inspirado como la Beatrice de Dante, y de la misma forma no se convirtió en su amante, ya que estaba comprometida con un soldado que se encontraba enlistado en ese momento. No nos olvidemos que estamos en 1916, en plena Gran Guerra. Hilde y su vida pura y natural era un modelo a seguir y a adorar, una guía momentánea, no un destino. Y así es como se va a representar en la novela. El capítulo cuarto, entonces, de la novela Demian se llama Beatriz. Pero esta no aparece inmediatamente, como ya les avisé antes. Al principio del capítulo, el protagonista nos cuenta su lamentable estado. Me encerré en una soledad rencorosa que hacia afuera tenía todas las apariencias de un desprecio muy viril del mundo, mientras en el fondo sucumbía a devoradores ataques de melancolía y desesperación. El siguiente escenario que describe es el parque de la ciudad donde estudiaba en un internado. Es otoño y se encuentra con un compañero que lo invita a una taberna en los suburbios. Tomar vino era una experiencia nueva para Emil Sinclair y como tal le produce una sensación de euforia. Era como si mi interior se hubiese abierto una ventana y el mundo entrara resplandeciente, dice ese momento. Pero luego de esa efímera libertad y despliegue de las fuerzas dionisíacas, cae en el alcoholismo. Al cabo de unos pocos meses, solo espera el momento en que lo echen del internado y también piensa en el suicidio. El mundo oscuro que experimenta contrasta con la luz que se identifica justamente con un jardín. Así era yo, una infame basura, borracho y sucio, asqueroso y grosero, una bestia salvaje dominada por horribles instintos. Este era yo, el que venía de los jardines donde todo es pureza, luz y suave delicadeza, el que había disfrutado con la música de Bach y los bellos poemas. Luego va a vivir la Navidad más triste de su vida en la casa de sus padres, donde siempre volvía para las vacaciones. Y así va a pasar todo el invierno, en este clima atroz, sombrío, apesadumbrado. Pero luego de la estación oscura viene la primavera. Vuelve al mismo parque y la ve. Era alta y delgada. Iba vestida elegantemente y tenía un rostro inteligente, casi de muchacho. Me gustó enseguida. Pertenecía al tipo de mujer que yo admiraba y empezó a ocupar mi fantasía. No sería mucho mayor que yo, pero estaba más hecha. Era elegante y bien definida, casi ya una mujer, y tenía un aire de gracia y juventud en el rostro que me cautivó. Nunca había conseguido acercarme a una chica de la que estuviera enamorado, y tampoco esta vez lo conseguí. Pero la impresión que me hizo fue más profunda que todas las anteriores, y la influencia de este enamoramiento sobre mi vida fue decisiva. La historia dantesca se repite. La sola presencia, la simple visión de la muchacha basta para producir un cambio en el protagonista. Y no solo eso, como no intercambian ni una sola palabra, de la misma manera que Dante,
bautiza de alguna forma a su dama, nuestro protagonista dice: le puse el nombre de Beatriz, nombre que conocía sin haber leído a Dante, por una pintura inglesa cuya reproducción guardaba. Una figura femenina, prerrafaelita, de esbeltos y largos miembros, cabeza fina y alargada, y manos y rasgos espiritualizados. Mi joven y bella muchacha no se le parecía del todo, aunque tenía esa esbeltez un poco masculina que tanto me gustaba y algo de la espiritualidad del rostro. Obviamente está hablando de Beata Beatrix, la amada Beatriz del cuadro pintado por Dante Gabriel Rossetti que vimos en el video anterior. El cambio de Emile Sinclair es inmediato. Adiós a las salidas, a las borracheras, se reencuentra con el estudio, con las lecturas, los paseos solitarios, con su vida interior más apacible y luminosa. El mundo oscuro es dejado atrás y en su lugar levantaría yo mi altar con la imagen de Beatriz. Y al consagrarme a ella, me consagraría al mundo del espíritu y a los dioses. La parte de vida que arrebataba las fuerzas del mal, la sacrificaba a las de la luz. Mi meta no era el placer, sino la pureza. No la felicidad, sino la belleza y el espíritu. La maduración del protagonista está dada porque por primera vez el mundo de la luz, o este cambio que se origina en su interior, no depende de su hogar, de sus padres, ni siquiera de su propio mentor y gran amigo Demian, sino que era su propia creación. Se convierte en sacerdote de su propio mundo, dice, y aspira a ser santo. El cambio se expresa en todo, en el vestir, en el comer, en el beber, en la forma de hablar y caminar. Pero hay una forma de expresión de este mundo nuevo del espíritu que va a ser esencial, y es la pintura. Él quiere pintar a la muchacha que vio en el parque. Es su forma de adoración y de materializar en un altar en su habitación, en la pensión del internado donde vive, a esta imagen inspiradora. Entonces, con entusiasmo, consigue los materiales, los despliega, los pomos de témpera. Había entre ellos un verde fogoso que aún me parece ver resplandecer en el pequeño cuenco de porcelana blanca. Vemos aquí continuas referencias simbólicas. Aquí aparece el verdor del renacimiento, de la fuerza vegetal que surge de la blanca pureza. Como sus intentos por pintar el rostro de Beatriz son infructuosos, decide pintar el rostro que le salga espontáneamente, siguiendo el impulso mismo del pincel. Los trazos, dice, resultaban un tanteo caprichoso del subconsciente. Finalmente, después de muchos ensayos, termina la pintura, pero se da cuenta que no se parece a la muchacha del parque. Cuando contemplé mi obra terminada, me hizo una extraña impresión. Me parecía una especie de ídolo o máscara sagrada, medio masculina, medio femenina, sin edad, a la vez enérgica y soñadora, tan rígida como misteriosamente viva. Este rostro me decía algo, me pertenecía, me exigía, y además tenía un parecido con alguien, no sabía con quién. Luego de varios días, se va a dar cuenta de que el rostro que había pintado era el de Demian. Pero el descubrimiento no termina allí. Un atardecer de principios de verano, noten al margen cómo en el contexto de esta narración hemos comenzado con el otoño, en esta curva de descenso hasta la oscuridad del invierno, conoce a Beatriz en primavera, y aquí ya estamos a principios del verano, ¿no? Es un ciclo completo. Entonces, a principios de verano,
contempla la pintura durante un buen rato, al cuadro con la luz del crepúsculo, cómo va cambiando. Lentamente intuí que no se trataba de Beatriz ni de Demian, sino de mí mismo. El retrato no se me parecía. Yo sentía que tampoco era necesario, pero representaba mi vida. Era mi interior, mi destino o mi demonio. A continuación, relaciona el hecho con el escritor y filósofo Novalis, o conocido como Novalis. Esta frase dice así: destino y espíritu son nombres de un solo concepto. Sinclair dice que ahora puede comprender la frase, pero no agrega más al respecto. Así que especulemos un poco. Se puede comprender como el destino es la manifestación plena del ser, o sea que la objetivación completa del ser. Todo lo que había experimentado el protagonista en su andar por la vida, en el descubrimiento de la dualidad, de este mundo de la luz y la oscuridad, se resumía en un proceso unitario, en realidad, de revelación del propio ser. Aún volví a encontrar a menudo a la muchacha que yo llamaba Beatriz. Ya no sentía ninguna emoción al verla, pero sí una suave simpatía, una intuición. Estás unida a mí, pero no tú, sino tu retrato. Eres una parte de mi destino. Y de esta forma se revela Demian como una novela filosófica en sí misma, ya que se puede resumir como el viaje de conocimiento del sí mismo. Demian parece ser el desfile de una serie de arquetipos que afloran desde el inconsciente, se proyectan en el exterior, cumplen su papel y al final son comprendidos como eso, justamente, como arquetipos. Y el yo experimenta la reintegración armónica de esas fuerzas aparentemente contradictorias. Aquí aparece una clara influencia del pensamiento y la visión de Jung, con el cual, como vimos, se relaciona en el preciso momento de la gestación de la novela. En otra oportunidad, vamos a volver a esto, vamos a analizar la novela en forma completa a la luz de esta interpretación de la psicología profunda y de la cosmovisión integradora de los opuestos. Pero no hay duda de que en esta interpretación de Beatriz y de los otros personajes de la novela como arquetipos radica la gran influencia que tuvo hace ya más de 100 años la novela y que tiene y que tendrá. Y es porque los arquetipos justamente trascienden a los individuos, los contextos y las épocas. Les cuento algo que viví al respecto hace ya 30 años cuando descubrí la novela. Estando charlando en un bar con una amiga, con una gran amiga con la cual mantengo una grata relación a pesar del paso de las décadas y del océano que nos separa, ya que vive en Europa, le comenté a ella acerca de Demian. Quería que ella lo leyera, quería compartir con ella lo que estaba experimentando con la lectura de esta novela. Y cuando escuchó el nombre de la novela, yo aún recuerdo la expresión de gran asombro de su rostro, y me dijo que su padre, que era hijo de alemanes, cuando conoció a su madre, le dijo: si querés conocerme, tenés que leer Demian. Está de más decir que la madre de mi amiga se llama Beatriz. La fuerza transformadora de Beatriz ha llevado al protagonista de Demian del infierno al paraíso, a este espacio que ya no lo concebimos como un lugar
en el más allá, en lo alto de los cielos, en el origen de la creación, sino que lo comprendemos como la expresión pura del ser. Y de esta manera llegamos al fin del ciclo Beatrix. Espero que les haya gustado, que les haya inspirado. También espero que se suscriban al canal y que ayuden a expandir esto, esta fuerza beatificadora que lleva a transformación. Al menos a mí, esta inmersión en esta búsqueda de estas cuatro personajes me ha inspirado y me ha llevado a visitar cosas que desconocía. Y como todo final, también es un principio, el inicio de un nuevo camino. En el camino que iniciamos a partir de aquí, en los próximos cuatro videos, visitaremos cuatro jardines de la filosofía. Estos espacios de encuentro entre la naturaleza y la cultura, donde surge en diferentes momentos y lugares del mundo y de la historia, esto que nos apasiona, que es el amor a la sabiduría. Paz y beatitud a todos los seres humanos.